Yo soy Pablo López, soy estudiante de arquitectura, estoy en décimo semestre de la Universidad de La Salle Bajío. Soy José Sánchez, también soy estudiante de la Universidad de La Salle Bajío en décimo semestre. Jóvenes, ahora sí que jóvenes, muchísimas gracias primero que nada por recibirnos. Es un orgullo ver el trabajo de jóvenes arquitectos, casi arquitectos que ya están trabajando en el ámbito profesional. Platíquenos qué tenemos detrás, ¿su primera obra? Sí. Excelente, qué orgullo poder estar aquí documentándolo para toda la historia. Estamos dentro de un fraccionamiento privado en la ciudad de León, Guanajuato. Platíquenos un poco de su análisis, unos estudiantes, ¿cómo abordaron este proyecto, las medidas del terreno, el programa de necesidades, cómo surgió? Bueno, primero hicimos un estudio de todas las casas que hay aquí en el fraccionamiento y las necesidades que estos cubren. Después tuvimos la dicha de tener un cliente y nuestro programa ya no era para competir, sino ya era para alguien en específico. Lo que querían era una casa con espacios muy amplios, muchísima iluminación, que fue el tema que nos recalcaron yo creo que 100 veces, y 3 habitaciones, tienen 3 hijos, entonces 2 compartían y una era para ella solita y obviamente la principal. Sí, en cuanto también a tal terreno, nos dieron como varios requerimientos que necesitaba de acuerdo al fraccionamiento, por cuestiones de las alturas, de cuestiones de las fachadas, de seguir como un poco de la línea que el fraccionamiento quería con la imagen de la casa. Fue esa un poco también, tuvimos que guiarnos también un poco con eso, con cuestiones ya de aquí, de lo que es. Excelente. ¿Cuántos metros cuadrados de construcción son? Son 273 metros de construcción. Excelente, sí se lo saben. ¿Y de terreno? De terreno son 160 aproximadamente. ¿Coeficiente de ocupación de suelo? No se creen. ¿Así? ¿Ah, se lo debemos. No, está pero bien. Lo que sabemos es que estamos al límite. ¿Sí? Justo en la raya. Sí, se ve grande en relación a las demás casas, ¿verdad? Sí. Nos recibe una buena doble altura. ¿Esta casa la construyeron también ustedes o solamente participaron en el diseño? La construimos también nosotros. ¿Y qué tal fue? ¿Qué tal fue la experiencia de construir en relación a la escuela? Un reto, ¿no? Por ser la primera y todos los miedos que trae consigo. Ajá. Eso. De saber si podremos o no, pero básicamente ya teniendo los planos, sabiéndolos leer bien, no la aventamos, como quien dice. ¿Ustedes solos? ¿No tuvieron ayuda algún papá, algún amigo, un ingeniero, arquitecto, maestro de obra? Tuvimos la ayuda de mis papás, que constantemente venían a revisar la obra, y obviamente de los arquitectos, ingenieros, que fueron los calculistas de todo esto. Pero en sí, era estar pegado yo con el maestro haciendo. Excelente. Sí, o sea, digamos que para lo estructural habíamos hecho como, digamos, una primera idea, y ya después esa se la dimos al ingeniero y ya él hizo sus modificaciones y todo. Pero digamos que como que la base sí la... ¿Ustedes les enseñan a la escuela hacer el cálculo estructural de sus proyectos? Sí. Excelente, bien las hay bajío. Todo lo de estructura. Sí, todo de estructura, cálculo de trave, de losas, ya sea losa de viguetilla o de reticular. ¿Qué tipo de losa es aquí? Esta es una losa de vigueta. De vigueta. Buenísimo. Sí, por el tema de los costos fue que se eligió esta, porque en el plano principal estaba propuesta una losa reticular, por los claros tan grandes que tenemos en los espacios. Claro. Pero tiene muy buena luz. Sí, sí. Es una luz muy difusa también. Sí, ese era el tema, que todos los espacios estuvieran bien iluminados. Ahora sí que nos volvimos locos con las ventanas. Sí, en un principio era como, bueno, nos hacía la idea de que a lo mejor las ventanas no eran suficientes, pero ya ahorita ya que está terminada, hasta eso sí tiene buena iluminación. Es algo interesante, ¿no?, de la práctica profesional, ya de ver construir tus ideas, es empezar a entender cuánta luz entra, de cada orientación, de qué dimensión el vano, ¿no? Sí, porque el render engaña, ¿verdad? El render engaña completamente. Sí, pero lo importante es estar aquí viendo. Genial. ¿Qué tenemos? Esta recámara tiene 2 puertas.
Ah, la puerta de la izquierda que está a la entrada es un medio baño. Ok. Y este de aquí es un estudio. Que también pensábamos dejar como una recámara de visitas. Pero finalmente se decidió como un estudio nada más. Porque el baño de acá iba a tener regadera, pero lo cancelamos. Entonces por eso está muy amplio. Ok. Muy bien. ¿Los recubrimientos también los escogieron todos ustedes? Sí. Buenísimo. Esta escalera flotada. ¿Qué tiene? ¿El bastidor de acero? Sí, tiene un bastidor de acero y una trave ahí con una placa de acero colada en medio. Ah, ok. O sea, es toda una placa corrida. Sí, está dentro de la trave. Entonces, se amarra una trave que viene aquí, baja y se amarra una contratrave de aquí abajo. Ok. Interesante. El medio baño de la casa. ¿En cuánto tiempo la construyeron? En 8 meses. Muy buen tiempo. Sí. ¿Y presupuesto de obra? Eran más o menos como 2,5 millones para el presupuesto. Ok. Pero como era la primera, pues salen detalles. Entonces, se subió un poquito, pero hasta eso pues no fue más de lo que esperábamos, ¿verdad? Porque me comentan que salió un comprador, ¿no? Sí, porque en un principio era para nosotros, pero después llegó una persona a la que le gustó y se la quedó. Eso sí es ser afortunado. Ah, buenos juegos de iluminación cenital también aquí de repente. La buena doble altura. ¿Estancia de TV? Sí. Estancia de TV. Un closetcito de blancos. Justo, es el vertedero. Vertedero, muy útil. ¿Cuándo la terminaron? ¿Esta? Ajá. Todavía, te digo, todavía falta una semana para entregarla, así que estamos ahí. Así que no toques las paredes. Sí, es que solo estamos en detalles ya de pintura, porque algunos de los aluminios no tuvieron cuidado, entonces hay que volver a retocar. Claro. Pero en realidad ya está. Siempre. ¿Qué tipo de recubrimientos tenemos? Yeso en toda la casa. ¿Yeso? ¿Y en el piso? El piso es un cerámico. Cerámico. Solo en la fachada y en los patios que van a estar al exterior manejamos estuco. Estuco, ah, buenísimo. Aquí sin puerta. Este sí es sí, abierto. Ok. Vestidor y el baño. Vestidor, la cámara principal. ¿Cómo les fue la experiencia de trabajar con distintos contratistas, el yesero, el carpintero, el picero? Hay muy buenos y hay otros que hay que estar atrás de ellos para que dejen los trabajos como uno quiere, porque luego no están como que muy acostumbrados a leer planos y se les complica un poquito, entonces hay que estar ahí con ellos diciendo las especificaciones de cómo va cada cosa. Pero digo, fuera de eso, muy a gusto con todos. Excelente. Siempre tenemos un maestro de obra cuando empezamos nuestra primera obra. Yo creo que ese nombre nunca se nos olvida. ¿Cómo se llama su maestro de obra? El que les enseñó y el que les está enseñando. Es Santos. ¿Santos? Se llama Santos Barajas. Pues un buen saludo al maestro Santos. Estas son las dos habitaciones. Es el maestro Gerardo, que fue el que me enseñó a mí. Ah, bien. Muy frescas estas. Sí, por la orientación sobre todo. ¿Qué orientación tenemos al frente? Es sur. ¿Sur? Su vestidor. Siempre hay un escalón para los baños. Sí. ¿A qué se debe? Al tema del tipo de losa. Como es una losa de vigueta, al momento de meter las instalaciones, las viguetas nos obligaban a ir a un lado, pero no nos daba la pendiente necesaria para los baños. Entonces optó por usar este escaloncito y ahí poner las instalaciones. ¿Es uno de los temas de la vigueta? Sí. ¿Cuáles serían los retos más complicados que tuvieron en esta obra? Yo creo que uno sería la distribución de ya, por ejemplo, de las recámaras. Sobre todo eran cuestiones de
como dónde poner los muros para las luces, que no tapara la luz, que tuviera iluminación suficiente, que como los dos tienen baño, también dónde poner el baño, el vestidor. Entonces, como que esas cuestiones de la distribución es como que luego lo más complicado, de que sean óptimas y que también pues, cumplan. Claro. Sí. ¿Y en obra? En obra seguir el plano. Seguir eso es el plano. Eso es lo complicado. Que todo quede donde tiene que quedar, porque luego hay cositas que se mueven por muy poco, y si nosotros tenemos ya definidos los espacios, en el momento de levantar el muro, hay que moverlo 10 centímetros, 5, y ya no nos da las dimensiones que teníamos. Más por el tema de este particular, que es el baño. Entonces este muro, en un inicio, estaba un poco más para acá. Dije, oye, ya no vas a caber en la taza al momento de sentarte, ¿dónde están tus piernas? Y hay que recorrerla y le quitamos un poquito de espacio a la sala de TV, pero hasta eso creo que quedó amplia. Quedó bien. Y eso es una de las cosas más importantes, otra vez, el ir entendiendo las proporciones, ¿no? O sea, el entender qué es un 2.80 para un estar de TV, qué es un 3 metros, qué es un 2.50, qué es un 1.20 en un baño, 1.40. O sea, ir entendiendo hasta dónde puedes estirar o encoger para que el espacio siga funcionando, ¿no? Sí, claro. ¿Esta recámara es gemela? No. No, este es un poquito más grande. Este es para los que compartían la habitación. Está diseñada para que quepan dos camas individuales. Ah, muy bien. Ay, esta puerta, claro, es que aquí vuela sobre la restricción posterior, ¿verdad? La casa. Sí. ¿Cuál sería una recomendación que les podrían dar a estudiantes que ahorita están trabajando en la madrugada, viendo este video, ¿no? Dentro de unos meses? Que va a valer la pena todo al final. Cada desvelada va a tener su recompensa. Y si les sale un proyecto, por más pequeño que sea, que no tengan miedo y lo hagan. Y ya después con eso van agarrando práctica y perdiendo el miedo, conociendo gente. Se hace más sencillo construir los proyectos que desarrollas tú mismo. Sí, o sea que pues al principio igual si tienes dudas como de voy a poder o no, me va a salir bien. Y por ejemplo yo en mi casa en un principio sí dije, o sea, me voy a entrar, pero siento que al final a lo mejor va a quedar muy diferente a como lo imaginé, porque a lo mejor no tengo la experiencia como para diseñar, pero ya ahora que ya está terminada digo, pues quedó al menos como nosotros lo habíamos imaginado. Al principio hubo muy pocas modificaciones y sí se siente como esa satisfacción de ya ver tu trabajo hecho y no se cae, que es lo más importante. Y así está sólido. Eso que dijeron es muy bueno, porque cuando estamos trabajando, ¿no?, en la madrugada y no nos salen los planos, queremos tirar la toalla, ¿verdad? Queremos decir, no, es que esto no va a ser lo mío. Y realmente lo único que tienes que hacer, ¿qué recomendaciones darían a los que quieren tirar la toalla y dicen, ¿sabes qué? Mejor no entrego. De entregar una porquería o entregar algo incompleto, mejor no van. ¿Qué les dirían a ellos? ¿Si es mejor no entregar o entregar incompleto? Pues yo digo que entregar incompleto porque mínimo tienes pues ya la práctica de lo que hiciste. Y pues, aunque hayas aprendido algo, pues eso te va a servir. A lo mejor como tal tu proyecto no te gusta o no resultó como querías, pero creo que ya el proceso te deja algo. Entonces yo diría que sí. De acuerdo. Sí, claro, es mejor entregar un poquito y que valga a no entregar nada, darse por vencido y ya, nunca volver a intentarlo. Sí. Yo estoy también de acuerdo. Mil veces mejor llegar ahí con planos todos mal hechos y con un render sin luz a simplemente no llegar y te quedas pensando en tu casa qué estará pasando, ¿verdad? ¿Qué entregaron? Sí. Esa sensación del qué hubiera pasado. ¿Qué me hubiera dicho si lo hubiera visto? Sí. ¿Qué recomendaciones? Lo hubiera mejorado y ya con esas ganas lo terminaba, claro. ¿Verdad? Sí, o sea, de que a lo mejor algo tenía el proyecto y ya no se pudo ver porque no lo entregaste y ya la gente no supo lo que hiciste. De acuerdo. Y por último, jóvenes, ¿qué les recomendarían a los que quieren entrar a estudiar arquitectura? Los que están pensando ahorita, ¿estudio o no estudio? ¿Me meto a letras? ¿Me meto a psicología? ¿Estudio arte? ¿Estudio música?
me voy a trabajar al central de abastos con mis papás y no estudio nada, de todas maneras les va muy bien. ¿Qué les dirían a esos que todavía no están seguros de inscribirse o no a arquitectura? Yo diría que primero, si realmente te gusta, entren, porque luego puede pasar que a lo mejor por la carga de trabajo y eso, se te puede hacer aún más pesado de lo que ya es. De por sí a la gente que le gusta, hay veces que dice ya no puedo. Entonces creo que si realmente te gusta, yo diría que sí, que estés al tanto de que va a ser mucho trabajo, pero se disfruta, porque pues es realmente, si es lo que te apasiona, no habrá problema. Excelente. Sí, es muy satisfactorio. Si te gusta este tipo de ámbito, estar todos los días en constante evolución y retándote a ti mismo, obviamente que lo vas a disfrutar un montón, porque así nos pasó a Pablo y a mí, porque hicimos muchas veces esta planta hasta que dijimos, nos tiene que quedar. Y así es esto, la carrera para mí es la mejor, no hubiera escogido otra. Y sí, informarse también muy bien antes de entrar, porque las desveladas están buenas. Si les gusta dormir, no entren. También que no se queden solo con lo que te enseñan en la escuela, o sea, también es como, también vale mucho ir a otras partes, sobre todo en cuestiones de visitas de obra, que creo que eso también no se practica tanto en las universidades, cuestiones de ir a visitar obra, de ver cómo realmente se ven los elementos, los materiales. Creo que eso también aporta mucho, y si tú tienes también la oportunidad de ir a construcciones fuera de la escuela, creo que eso también te ayuda muchísimo. Sí, porque no es lo mismo ver lo que uno dibuja en AutoCAD y presentarlo a verlo cómo lo hacen los maestros en obra. Es muy distinto, y te sorprendes y te gusta más, te apasionas, y ahora ya quieres estar ahí siempre, ¿no? Buenísimo. Y por último, ¿cómo se imaginan el futuro de la profesión? Ustedes que tienen 22, 23 años, 20, no sé, ¿cómo se imaginan que va a ser ahora que hemos escuchado hablar del metaverso, que está el Bitcoin, que están los drones, que están los carros eléctricos, que están las impresoras 3D, que están los concretos, materiales biotecnológicos? ¿Cómo se imaginan que va a ser la arquitectura en unos años? Tal vez todo ya va a ser automatizable, ¿no? Digo, ahora ya se puede, pero en ese entonces yo creo que va a requerir mucho más. Ya las casas van a estar programadas para la rutina de todas las personas. Ya vas a requerir también tener tu propia estación para cargar tu carro eléctrico, todo ese tipo de cosas. Y menos personal, imagino yo, al momento de hacerlos, porque las máquinas hacen casi todo. ¿Creen que ya no se va a construir igual con ladrillos, mampostería, el albañil pegando mezcla? ¿Creen que cambie? Yo siento que podría cambiar, pero no ahorita. Siento que para que eso cambie sí tendría que pasar muchísimos años, porque tan solo el ladrillo pues se sigue utilizando y desde tiene ya muchos años que se utiliza. Entonces creo que más bien a lo mejor el avance va a ser de poco a poco, pero sí creo que cuestiones tradicionales o de materiales se van a seguir manteniendo, por cuestiones de costos o por cuestiones de que la gente ya sabe cómo se construye, ¿no? O sea, es con lo que trabajan, entonces si llegas con cosas nuevas, es como que tener que ayudarles o que aprendan a utilizar su material. Entonces creo que podría pasar, pero para eso sí, falta muchísimo. ¿No creen que les toque? Ojalá no, porque nos gusta construir a nosotros, no como estar aquí. No, que la dejes y empiece a imprimir. Sí. Que te lance un render. Muy bien, jóvenes, muchísimas gracias por presentarnos su ópera prima. Realmente se sienten espacios muy agradables, se respira una temperatura muy cómoda, hay una luz suave, no es tampoco ni vasta ni muy poca. Entonces, pues felicidades, están aprobados. Muchas gracias. Nos vemos muy pronto. Desde León, Guanajuato. La ópera prima de estos jóvenes. Denles un aplauso, por favor.
Ya lo que no vimos, este ya es para los que se quedan al final de la película, el cuarto lavado, ¿dónde quedó? Está al final. Solo que llegamos hasta aquí por el tema de la luz. Gracias. Ay, no vimos también. ¿Qué hay detrás de estos en esta pieza? Esta es la cena y allá es una bodega. Okay. En la que guardamos cositas. ¿Primo? Sí, ese es uno de paso únicamente, porque en la parte de arriba tenemos la instalación de un calentador solar. Ah, buenísimo. Es de emergencia. O sea, todo van a tratar de que sea con calentador solar. Sí. Sí, no, pues es que hay tanto calor aquí que es un pecado no aprovecharlo, ¿no? Sí, se tiene, ¿sabes?, que aprovechar a fuerzas. ¿Y qué tal las clases de instalaciones? Digo, ya veo que tienen buena preparación para la ingeniería estructural. ¿Cuáles son los fuertes de la universidad y qué les hubiera gustado que les enseñaran más? El tema de la estructura me parece que está bueno. Uh-huh. En las instalaciones también, pero creo que el tema aquí es la construcción. Salir más, aprender. La cuestión de salir a obra, uh-huh, que bueno, a nosotros nos pegó un poco por cuestiones de la pandemia, que precisamente en esa época fue cuando teníamos las clases de ir a visitas de obra. Entonces, apenas este semestre tenía otra vez presenciales que estamos yendo, pero sí siento que se veía como también enfocado un poquito más en eso, porque es mucho de hacer los cálculos estructurales y tú haces los dibujos y todo, pero pues como dijimos, no es lo mismo allá verlo en la realidad y ver que realmente, no sé, una trave no se arma así como tú la dibujas, ¿no? Porque ya te pasa por ahí, no sé qué, va otra varilla, ¿no? Entonces, y ya no te deja. O... ¿Cuál es la varilla de media? ¿Cuál es la de una pulgada? ¿Cuál es la más pequeña? Porque dibujarlas está fácil, pero conocerlas aquí... ¿Ustedes sí sabían el proceso de cómo se construye desde la cimentación un muro? O sea, ¿sí sabían, antes de llegar aquí a obra, sabían cómo era la zapata, la nivelación, la cadena, el muro? ¿Ya estaban, sabían eso? Sí, ya eso sí lo sabíamos. Lo que no sabíamos era cómo hacerlo. Por ejemplo, a mí me sorprendió cuando pusimos el gotero, que utilizan dos tablas empalmadas y le avientan el cemento. Yo creí que usaban una regla y la rellenaban y luego la quitaban. Entonces dije, eso sí está muy artesanal. Y no lo hubiera aprendido de la universidad si no hubiera venido aquí. Buenísimo. Muchísimas gracias, jóvenes. Espero gracias, que les haya servido a todos los que quieren estudiar arquitectura y a los que están ahí desmotivados, que no saben si tirar la toalla, no la tiren, ¿verdad? Échale ganas. Termina lo que iniciaste. Sí. No te des de baja. No te des de baja. No te des de baja, por favor, Martín. ¿Sí? Lucía, nomás te quedan 3 semestres. Tu papá hizo mucho esfuerzo para pagar tu universidad y tú te quieres salir. ¿Y por qué las columnas en B? Para diferenciarla, para no poner unas de concreto ordinarias. ¿Son de acero? Sí. ¿Te parece? ¡Adelante! Ellos me están grabando a mí y yo los grabo a ellos. ¿Eh? ¿Eh? Aquí están, ya los vi.